informalidad es un problema de la mayoría, sino de todos los países en el mundo. Nosotros, pues, en el sur global reconocemos la informalidad de una manera como asentamientos informales en las zonas normalmente periféricas de la ciudad, y lo importante es desarrollar los instrumentos de política que ayuden a que estas familias mejoren sus condiciones de vida y logren superar, pues, en el caso de la vivienda, el déficit cualitativo que está relacionado con variables del estado de los pisos, el estado de las paredes, acceso a servicios públicos, pero también con otros factores de accesibilidad, movilidad y acceso, pues, a bienes y servicios como colegios, centros de salud, centros educativos. Medellín tiene gran cantidad, digamos, de asentamientos informales, tiene una historia muy larga, digamos, un crecimiento exponencial en una época de su historia, que conformó una ciudad muy segregada, digamos, entre un norte y un sur, muy distintos desde el punto de vista urbano. Lo que yo pienso es que nunca se entiende cuál es la esencia del problema. El problema no es generar un producto que se repita mil veces, sino más bien es entender que hay que construir un lugar que pertenezca a las personas, construir un espacio interior suficiente para que haya una apropiación de la familia y que logren su identidad, pero en ese sentido llevar toda la inversión a construir lo colectivo. Es difícil las condiciones de uno campesino que viene del campo y que está adaptado a las condiciones del campo, a ser como un pajarito, vivir libre, llegar a la ciudad y encontrarse con tantos obstáculos, con tantas dificultades. Es difícil para uno adaptarse fácilmente. Pero cuando uno trabaja en equipo, cuando uno trabaja en agrupación, en un colectivo de compañeros y compañeras, las cosas se van dando. Fui desplazado por la violencia del año 96 de Urabá, cuando la violencia estaba recrudecida bastante en nuestro país. Me mataron un hermano y yo me tuve que desplazar. Entonces, eso era desplazamiento a diario. Y toda persona que salía desplazada de Urabá saliera para Medellín. ¿A dónde llegaba? Al centro de Medellín, al Parque Berrío. ¿Y dónde terminaba? De San José del Pinar. Son 24 años que lleva de resistencia la comunidad de la Vereda Gran Izal y ahí estamos. En estos momentos somos 8 sectores, decimos que tenemos 30.000 habitantes en los 8 sectores y esto no contando con unos 2.000 o de pronto un poquito más compatriotas venezolanos. Mi nombre es Nora Elvia Pulgarín Castro. Yo llego a la Vereda Gran Izal en el año 2004. Aquí nacieron mis hijos. A los 2 años de yo tener el niño, empezó el liderazgo, el trabajo con los jóvenes. Tuve el primer grupo juvenil acá en el sector Regalo de Dios. Y ya el trabajo me dio, pues, me empezó a dar ese reconocimiento. Y ahora no soy líder solo del sector, sino de la vereda. Cuando aquí ya esto se comenzó a poblarse, ¿cierto? Yo no creía que iba a venir a vivir a la vereda Gran Izal, porque uno tenía ahora otras aspiraciones, otras visiones diferentes. Entonces ya ahorita, debido a la situación que se me generaba y mirando que no tenía dónde vivir, entonces ya me tocó desplazarme para acá, ¿cierto? Y veía también las necesidades como líder de lo que se trataba aquí en la vereda Gran Izal. Y yo pensaba y decía, si Dios me trajo aquí a esta vereda, era para de pronto mirar a él, dejar una gran huella. Mi nombre es Diana Álvarez, habitante de la vereda Gran Izal desde hace 26 años. Y mi experiencia en el desplazamiento forzado inicia por allá en los años 90. Nos venimos de Frontino, Antioquia, una situación, pues, difícil, porque mi madre, pues, madre de 5 hijos, tiene, pues, 2 hijas mayores y ellas, obviamente, digamos que estaban peligrando, pues, para ser mujeres usadas, pues, por estructuras criminales, ¿cierto? Y pues en ese trasegar, pues, de ir y venir, pues hemos estado, pues, acá
siento, considero yo pues que de una manera muy resiliente y con mucha resistencia pues por un territorio propio, porque cuando una pierde sus raíces a través pues como de ese desplazamiento forzado, busca como dónde asentar y dónde construir también nuevamente esa territorialidad. Yo creo que la experiencia que hemos tenido en la ciudad y después en otros lugares de Latinoamérica y en otras partes del mundo, yo creo que ha sido, dijéramos, muy importante. Yo creo que la ciudad de Medellín nos deja lecciones y procesos sobre los que deberíamos construir. Quiere decir, yo creo que todos tenemos el reto de mejorar el hábitat y dijéramos, hacer trabajos, dijéramos, colaborativos y de con las comunidades y en estos territorios. Pero lo más importante es que no nos engañemos, esto no es un trabajo que se pueda hacer en 4 años o en 8 de transformar una ciudad, ni tampoco es un proceso de alguna manera que se pueda solucionar de forma absoluta. Entonces las estrategias de intervención que son replicables, que se pueden multiplicar y que tienen una escala, llamémoslo mediana o pequeña, donde un mayor nivel de actores y de organizaciones sociales, de líderes e instituciones pueden participar y pueden replicarlas, la conclusión, por lo menos que yo saco, es que son mucho más efectivas que los grandes proyectos autónomos, de alguna manera, que vienen de forma vertical en los gobiernos. Sí, creo que hay un know-how de los habitantes que de pronto no se ha formalizado y no se ha entendido. Y creo que tienen más sentido común de lo que tiene el formal. A veces nuestras técnicas formales puede que no entiendan muy claramente el territorio, es muy como abstracto y muy teórico. Aquí hay una cosa muy práctica, pero como están permanentemente haciéndolo, entonces hay un conocimiento realmente que existe ahí, que lo que uno quisiera es cómo llevar eso a lo formal para que sea más práctico la solución, porque es que lo formal es tan rígido que no permite tener una solución clara a los asentamientos y darle pues una casa digna a las familias. Cuando estuve en la gobernación, también estuvimos en el Atrato, en Vigía del Fuerte, haciendo una visita, conociendo, digamos, el sistema de cómo hacen las viviendas para hacer unos proyectos allá. Lo más interesante fue ver, de nuevo, cómo se construye, ¿cierto? Y ellos tenían tan claro lo que, o sea, nosotros no lo sabemos. Ellos dicen, este es el palo para poder hincar en el suelo húmedo. Eso no está codificado en ninguna parte. Diseñamos una vivienda palafita y no pudimos encontrar ingenieros estructurales con el conocimiento suficiente sobre este tipo de madera. Realmente hay un conocimiento ancestral del tipo de madera, pero que no lo hemos llevado a lo formal. Y ahí estaría la respuesta a todo eso, porque ellos saben cuál es la madera. Hay varios elementos que se han leído comunes y que han coincidido desde los diferentes puntos de vista. Yo creería que el más importante y uno que queremos explorar más a profundidad es todo el trabajo comunitario que se viene dando para desarrollar estos territorios. El convite, que es un momento donde la comunidad se une en una causa común, donde cada uno aporta lo que tiene, sea conocimiento, sean materiales, sea cocinar un sancocho, traer ingredientes para el sancocho, pero donde la comunidad está junta trabajando por un objetivo común. Entonces es un territorio muy diverso, donde hay muchos puntos de vista y donde hay mucho conocimiento que se ha venido desarrollando con los años, porque también detectamos que hay una cantidad de recursos naturales y de recursos disponibles en el territorio, que conversando con las comunidades indígenas que habitan acá, hicimos un recorrido y empezamos a ver qué tierras servían para hacer bloques, qué hierbas se pueden mezclar con estos elementos y cómo podemos, digamos, con el conocimiento local y los materiales locales, buscar una manera de construir el territorio. Entonces sale un elemento puntual que es el ladrillo, que se vuelve un elemento muy interesante, no solo por sus características, digamos que físicas, sino por su replicabilidad. Y es la manera como se ha venido construyendo este territorio, donde las comunidades poco a poco, ladrillo a ladrillo,
van construyendo su casa, pero qué tal si esos ladrillos no son comprados, sino que son fabricados acá mismo. Son los que quedan con plástico, con cosas naturales. Cuando yo llegué a finales de 2002, pues casa no había. Para ese momento, en la Junta de Acción Comunal teníamos una potestad muy grande y la potestad que teníamos era repartir lotes, permitir de que las personas que venían con necesidad pudieran ubicar su casita. Mi casa, yo llegué, me dieron el lote y con esfuerzo, sacrificio, con ayuda de amigos, con ayuda de familia, pude conseguir el techo, pude conseguir las tablitas con que la tengo construida y ahí voy con mi casa poco a poco. Entonces, los desplazados llegamos a un lugar de asentamiento donde no hay una garantía, donde queremos un terreno, pero estamos en posesión y no hay un título. Entonces, claro, está esa imagen de aquí también voy a tener que ir, entonces voy a buscar irme pronto. Entonces, mucha gente se ha ido. Y de hecho, ahorita, yo siempre lo digo mucho, acá el desarrollo se ha ido atrasando mucho, es por ese tema de la dinámica de la identidad territorial, porque como tengo yo en ese subconsciente de que he sido ya sacado de muchas partes, ¿qué me garantiza que si esto no, aquí no hay legalidad? Pues porque no somos reconocidos legalmente, eso jurídicamente no está legalizado. Entonces eso implica también y tiene impactos en su desarrollo comunitario porque la gente pues cree que está de paso. Pues yo en lo personal he ido transformando esa forma de pensar, por si pensaba igual, yo pensaba, yo estoy aquí de paso, yo no quiero estar aquí todo el tiempo. Pero ya ahora hay un asunto de reconocer y de agradecimiento pues por tanto tiempo en ese territorio que aquí estamos. Nosotros desde el Gobierno Nacional creemos que el trabajo conjunto tanto entre el sector público y el sector privado es fundamental para mejorar las condiciones de vida de los colombianos y sobre todo, pues en el caso del Ministerio de Vivienda, reducir el déficit de vivienda. ¿Cómo funciona más o menos y cómo baja a los territorios un programa de mejoramiento de vivienda del Gobierno Nacional? Nosotros firmamos un convenio de cofinanciación con la entidad territorial. Normalmente el Gobierno Nacional pone la mitad y el municipio pone la otra mitad, pero es el municipio quien prioriza los barrios donde se va a hacer la intervención de mejoramiento de vivienda y barrios, porque es él quien conoce su territorio y quien sabe dónde están las mayores necesidades. ¿Cómo entra el sector privado? Por ejemplo, firmamos convenios. Empresas dedicadas a la fabricación de cemento y así vamos sumando esfuerzos. Entonces, cuando logramos como articular todas esas intervenciones, puede ser desde una iniciativa del Gobierno Nacional de la mano con el gobierno local, lo que hacemos es juntar muchos esfuerzos y causar un impacto mucho más grande en el territorio. Entre el 80 y el 85 nacieron un montón de organizaciones sociales en Medellín, fruto como de esa preocupación que tenía la ciudadanía en general por lo que estaba pasando. Después de todo este recorrido de haber arrancado por educación, luego vivienda, finalmente la concepción de un modelo de gestión integral que le apuntara al desarrollo de territorios en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema, decidimos que esta organización construye una mejor sociedad para la vida y que eso lo hacemos actuando en el hábitat, porque el hábitat es el lugar donde la vida se aloja, buscando que se generen allí, en esos territorios, la mayor cantidad de oportunidades posibles para que los habitantes encuentren allí oportunidades de progreso, encuentren factores de retención al territorio y logremos contener un poquito fenómenos migratorios que se van dando por falta de oportunidades, generando pues fenómenos de conurbación que sabemos que tienen un poquito colapsadas las ciudades. Entonces la apuesta es entendernos llegando a los territorios más en lógica de aprender que en lógica de llevar conocimiento o experiencia. Indudablemente la tenemos, pero no la ponemos en la punta de lanza de primera, sino que nos permitimos llegar, conocer desde el conocimiento, aprender intuitivamente lo que las comunidades nos quieren transmitir y en función de eso estructurar los proyectos en una lógica completamente inversa. No es que yo desde la oficina tengo la regla de oro que va a solucionar todo y con eso llego al territorio, sino más bien al contrario, llego al territorio, hago una lectura adecuada de contexto y en función de eso la estructuración de los proyectos. Eso ha sido un aprendizaje con sangre, porque nosotros hace muchísimos años pues un poquito como que nos creíamos dueños de una verdad absoluta
y los proyectos y nuestra oferta de proyectos era inamovible. Es esto y esto es lo que tenemos para proponerle, tómelo, déjelo. Y claramente eso nos llevó a momentos muy difíciles. Entonces yo creo que si diseñamos procesos más inteligentes, donde claro que los gobiernos hacen parte, pero las comunidades, instituciones, fundaciones, de alguna manera aliados de diferente tipo, del sector civil, etcétera, las universidades juegan un rol muy importante, están mucho más empoderadas en esos procesos desde el principio, seguramente serán más sostenibles en el tiempo y se van a poder repetir con mayor nivel de éxito. Entonces, lo más importante es consolidar, fortalecer, generar procesos de confianza, trabajar de forma colaborativa, hacer programas de mentoría, quiero decir, formación. Muchas de las cosas que estamos haciendo hoy están realmente orientadas a fortalecer de alguna manera esas relaciones con el territorio y su gente. Entonces es eso, o sea, pensar más en lo humano, sí, a veces dejarnos llevar de las emociones, que eso es bueno, ¿cierto? Y no, nosotros eso es lo que tenemos, o sea, plata no tenemos, porque eso sí lo digo yo, no lo tengo, pero la energía que yo tengo, la pasión por hacer las cosas, el amor con que las hago, eso contagia a otras personas y a mí sí me gustaría pues eso, compartir y enseñarle a otras personas, claro, ese proceso de resiliencia que hemos llevado. Porque lo digo yo he pasado situaciones difíciles, pero a mí lo que realmente me ha ayudado a superar todo eso es el trabajo en comunidad, el trabajar con otras personas, el pensar en las otras personas, porque a veces eso hacemos nosotros los líderes, o sea, anteponemos la situación de nosotros o la familia de nosotros y priorizamos a los demás. Pero sí creo que el llegar a este punto es renunciar a unas cosas, es renunciar a un sueño quizás propio también, de emigrar y hacer otras cosas por luchar por un sueño colectivo.